Vamos a ver ahora lo que es una de las funciones más importantes, si no es que la función más importante de Excel, que es la función if o la función si, depende de si lo tiene en español o en inglés. Esta función es una evaluación lógica que nos permite tomar decisiones, ¿ok? Excel va a evaluar una cierta situación y si es verdadera esa situación, nos va a devolver un valor y si es falsa, nos va a devolver otro valor, ¿ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos cuatro diferentes elementos y vamos a utilizar estos elementos para ilustrar cómo funciona la función si, ¿ok? Entonces, lo que nosotros queremos con estos elementos es tenemos una temperatura a la cual están actualmente en el laboratorio y una temperatura donde en el que este elemento se congela. En este caso del agua, pues su punto de congelación es 4 grados, 0 grados centígrados y la temperatura a la que está es menos 32. Entonces nosotros queremos una función que nos diga si el agua en este momento está congelada o no. Aquí lo que yo voy a hacer es escribir primero una prueba lógica, ¿ok? Esta prueba lógica básicamente es una igualdad o una desigualdad. Quiero decirle, si la temperatura del laboratorio es menor al punto de congelación, y ahí acabé con mi prueba lógica, ¿ok? Ya no tengo que seguir más allá. Después de eso voy a escribir una coma y eso me va a llevar a lo que sigue, el valor si es verdadero, ¿ok? Entonces, ya le dije. Si la temperatura del laboratorio es menor al punto de congelación, entonces, es la coma, me devuelves que está congelado, ¿ok? Y si no, vamos a escribir otra coma, y si no, me devuelves que está no congelado. Y cerramos paréntesis, ¿ok? Si se fijan, solo necesitamos esos tres argumentos, la prueba lógica, el valor si sí es verdadero, el valor si es falso, y listo, tenemos nuestro if listo. Le damos a Enter y si se fijan aquí nos da menos 14 grados centígrados y su punto de congelación es cero. Entonces, claro que sí está congelado. Eso es básicamente el if, ¿ok? No tiene mayor ciencia, es así de simple, es prueba lógica, valor si es verdadero, valor si es falso. Cosa que quisiera notar aquí es si se fijan, si recuerdan sus funciones de texto, siempre hay que escribir el texto que queremos que Excel nos devuelva entre comillas. ¿Por qué? Porque si yo le quito estas comillas, Excel lo que va a intentar hacer es buscar el nombre congelado dentro de los nombres que tenemos aquí. Y válgame, eso no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún nombre que se llame congelado. Entonces tenemos que ponerle entre comillas y así Excel va a escribir exactamente lo que nosotros le pongamos entre esas comillas. Puede ser una fórmula, puede ser lo que sea. Excel lo va a escribir literalmente y no se va a molestar en leerlo. ¿Ok? Entonces siempre, siempre, siempre pónganle comillas a menos que quieran que Excel les devuelva un nombre. Ok, básicamente ese es el primer ejemplo. Aquí, si se fijan, la temperatura ya cambió, está a 21 grados centígrados y su punto de congelación siendo cero, pues no está congelado. Ok, esta es la primera manera de hacer esta situación. Podemos cambiar la desigualdad para que se lea al revés. Vamos a escribir if, o sí, si lo tienen en inglés. Y ahora vamos a decir, si el punto de congelación es mayor que la temperatura del laboratorio, entonces, si el punto de congelación es mayor que la temperatura del laboratorio, eso implica de nuevo que está congelado. Y si no es mayor, entonces eso implica que está no congelado. Entonces, si se fijan, básicamente estoy obteniendo el mismo resultado de una operación un poquito diferente. Nomás estoy cambiando el orden de los factores. Siempre y cuando ustedes entiendan cuál es la prueba lógica que se está haciendo, ustedes pueden saber fácilmente cuál debería ser su valor si es verdad y su valor si es mentira. Y sí, efectivamente lo escribí un poquito mal, pero no importa, fue un error de ortografía. Lo bueno de Excel es que te los corrige. Entonces, aquí tenemos que la temperatura del laboratorio es menos 209 grados y el punto de congelación es menos 209 grados. Y me está diciendo no congelado. Ah, pero los que saben de física y están viendo este video me van a decir, oye, pero ¿qué pasa en el momento en el que son los dos iguales? ¿Ok? Excel tiene una manera de decir mayor o igual o menor o igual para ser más exactos con la fórmula. Sí, efectivamente sí lo tiene. Entonces vamos a escribir if y vamos a decir si la temperatura del laboratorio es menor o igual al punto de congelación. Si se fijan aquí, yo escribí el signo de menor y el signo de igual. Esto Excel lo va a leer como menor o igual. Entonces me vas a decir que está congelado. De lo contrario, me vas a decir que está no congelado. Y listo, en este caso pues está congelado porque menos 40 es menor a menos 38. Entonces efectivamente está congelado. Así es básicamente cómo funciona el if.
Este tipo de operadores lógicos los vamos a ir viendo conforme vayan avanzando el tiempo. Ahora, vamos a ver la primera aplicación del if en un ejemplo ya más de finanzas, ya más de trabajo de analista. En este caso tenemos esta tablita en el cual nos está dando el costo por elemento por mes. Entonces, por ejemplo, en enero se gastaron $5,000 en hardware, $8,000 en labor, $9,000 en redes y así consecutivamente. Y tenemos que nuestro total para enero lo tenemos aquí dado, pero también tenemos el total por fila, el total para hardware, el total para labor y así consecutivamente. Entonces, si aplicamos tantito de lógica, podríamos decir que efectivamente la suma de todos los meses debería ser igual a la suma de todos los elementos, ¿ok? Y eso pues, debería salir bien por lógica, pero a veces se nos van ciertas cosas. Entonces, el chiste de una hoja de cálculo es que tenga ese tipo de redundancias y chequeos para decir que no me salgan cosas diferentes. Vamos a ver cuál es el total horizontal. El total horizontal vamos a nombrarlo como esta suma, ¿ok? Y el total vertical vamos a nombrarlo como esta suma, ¿ok? Entonces nosotros lo que queremos saber es si este y este son iguales. A primera instancia ya se ve que no, pero vamos a hacerlo con un if, ¿ok? Podríamos decirle que la prueba lógica es si este es igual a este, vamos a decirle que nos devuelva iguales. Y si no, que nos devuelva no iguales. En este caso, ¿qué nos va a dar? Que no son iguales, ¿ok? Esto es una manera de hacer esta evaluación. Pero aquí, pues por ejemplo, ya lo tenemos por pasos. Tenemos el total horizontal, el total vertical y podemos ver claramente que no son iguales. Pero ¿qué pasa si nosotros no queremos tener ni el total horizontal ni el total vertical? Y sin embargo, si queremos hacer nuestra función sí, podemos nosotros incluir funciones dentro de la función sí. Entonces, fíjense qué es lo que voy a hacer. La prueba, dentro de la prueba lógica, voy a hacer referencia a estos totales, ¿ok? Y a estos totales. Entonces, yo quiero saber si la suma horizontal, en este caso esta, es igual a la suma vertical, en este caso esta, entonces que me devuelva que son iguales. Y si no, que no son iguales, no iguales, ¿ok? Si se fijan, ya no tuve que hacer las sumas aquí porque las estoy haciendo dentro del if, ¿ok? Entonces dije, si la suma de estos elementos es igual a la suma de estos elementos, y ya, me quito de problemas. Entonces, es una manera de hacer los ifs, ahí ya depende del gusto de cada quien. A veces este tipo de cosas en el cual ponemos fórmulas dentro de fórmulas hacen que se vuelva impenetrable. ¿Ok? Impenetrable la fórmula. Entonces, yo en mi opinión les sugiero que los pasos los vayan desglosando en aras de tener una hoja de cálculo bien documentada. Pero es perfectamente factible incluir fórmulas dentro de fórmulas. ¿Ok? Y ahí está, no son iguales. Entonces, ya sabiendo que no son iguales, pues la idea sería ponerse a buscar dónde está el empeine de por qué no están dando iguales las sumas. En este caso, quiero que se fijen aquí en la barrita de suma y vamos a ver que efectivamente tenemos... Aquí se le está sumando un más 1 que no debería estar. Aquí se le está sumando un más 3. Y sin embargo en estos no hay ningún más 1 ni más 3. Entonces por eso están saliendo las desigualdades. Entonces el if es muy bueno para checar errores también dentro de su hoja de cálculo. Con el if ustedes pueden empezar a asegurarse que no están cometiendo errores tontos, que son errores de dedo finalmente. Por último, ya vimos los condicionales para mayor, digo para menor, para mayor, para igual. Nos falta el condicional para no igual, ¿ok? Si ustedes recuerdan sus clases de matemáticas, el no igual era este mismo signito de igual con una raya atravesada. En Excel no tenemos eso. Para decir no igual, vamos a decir este signo, ¿ok? Si se fijan, estamos dibujando como que un rombito con los dos signos de mayor que y menor que. Para Excel, este es el signo de no igual. Y aquí se los voy a documentar, no igual. Este es igual y el mayor que y menor que ya lo conocen. Entonces, lo que vamos a hacer... es en esta boleta nosotros tenemos varios espacios, ¿ok? Estos espacios pues nos están haciendo mosca. Lo que nosotros queremos es generar un promedio. Ah, perdón, yo lo tengo en inglés. Average. Generar un promedio para cada alumno sin que nos genere... Ay, disculpen. Sin que nos genere ningún... error de división por cero, ¿ok? Estos errores de división por cero, ¿por qué salen? Porque la fórmula de promedio, si recuerdan, es la suma de todos entre la cantidad de elementos.
Y aquí, ¿cuántos elementos tenemos? Pues ninguno. Entonces está intentando dividir por cero. Nosotros lo que vamos a hacer es aplicar un if precisamente para evitar este error. Lo que nosotros vamos a pedirle es, si efectivamente existe el alumno, entonces haz tu función de promedio. Y si no existe el alumno, entonces pues no lo hagas. ¿Okay? Una manera de hacerlo es decirle, mira, si este está vacío, vamos, para designar una celda vacía, simplemente escribimos comilla, comilla y ya le estamos preguntando. Si la celda B4 está vacía, es igual a vacío, entonces pues no hagas nada, tráeme vacío, ¿ok? Vacío en Excel siempre es comilla, comilla, ¿okay? Y si no está vacía, bueno, entonces sí devuélveme el promedio para este alumno. Y se me olvidó un paréntesis. Excel, cuando tú se te olvidó un paréntesis, te lo recuerda y te lo escribe solo. Entonces, por eso no se preocupen. Ahora sí, fíjense. La celda me la está trayendo vacía completamente. La está dibujando vacía, pero la celda sí tiene una fórmula, ¿ok? Pero lo interesante es que ya nos ahorramos el error de división por cero. Ahora, vamos a ver el promedio alternativo. ¿Qué otra manera se les ocurre que podemos hacer este prueba lógica? Bueno, en mi caso yo diría, si esta no es igual a celda vacía, ¿eso qué significa? Si esta celda no está vacía, entonces devuélveme el promedio de los alumnos. Y si sí está vacía, entonces no me devuelvas nada, devuélveme vacío, ¿ok? Comilla, comillas para denotar vacío. Si escriben 0, les va a devolver 0, ¿ok? 0 no significa vacío para el Excel. Excel vacío significa comilla, comilla. Y cerramos, paréntesis. Entonces, si se fijan, voy a arrastrar aquí. ¿Y qué es lo que creen que vamos a obtener? Los mismos resultados, ¿ok? Y no importa que la prueba lógica digamos si la celda está vacía o si la celda es igual a vacía o si la celda no es igual a vacía, siempre y cuando nosotros ajustemos los resultados del if para reflejar nuestra prueba lógica. Siempre y cuando ustedes entiendan su prueba lógica, no importa cuál utilizan, no hay una prueba lógica correcta. Las dos pueden aplicar. ¿Ok?